Vamos a hacer algo que nunca ha hecho mi mamá. Manicure. Ven, ven. Oye, ven, mami. Ven. No es nada malo. Para que vayas bien hermosa, verás, papi, cosa que de derretirse viendo a ti. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día me encuentro en la ciudad de Azogues, carajo. Hemos venido aquí con mi mamá para darnos un tour por esta hermosa ciudad, conociendo lugares turísticos y probando de su gastronomía. Sin nada más que decir, acompáñenme en esta aventura. ¡Let's go! Un poco de información para empezar este videazo, mijines. El nombre completo de Azogues es San Francisco de Pelousí de Azogues. ¿Por qué un nombre tan largo? Se preguntarán. Aquí les voy a detallar un poco, mijines. San Francisco, debido a que el día que los españoles lo fundaron era el 4 de octubre, el día que se festejaba el San Francisco de Asís. Ellos eran bastante creyentes en los santitos, por eso. Y Pelousí, en relación al pileo, una flor que florecía bastante, que eran de color amarillo. Y Azogues, debido a un mercurio que abundaba aquí en estos alrededores, que se llamaba Azoge. Solo esa información quería darles. De aquí nos vamos a la, al santuario. Dale. De aquí nos vamos al santuario de la Virgen de la Nube. Let's go. Bueno, al lado del santuario de la Virgen de Nube, aquí hay los señores que venden las velitas y vamos a llevar para hacer parar la velita. Buenos días. Buenos días. Las velitas de colores, ¿para qué nomás tiene, disculpa? Para la salud, este es para el amor y unión de la familia, la suerte. ¿Ya? Aquí viene el paquete aquí. Ah, ¿el paquete para todos? Sí, para todos. ¿El paquetito a cuánto dice? $1.50. Ya, el paquetito a $1.50. Y aquí están las velitas de color. Si vas a hacer parar, tiene un significado cada una de las velitas. Yo necesito para todo mismo, así es que vamos a comprar. Ah, ¿para ti? Qué mal está, creo. ¿En serio? ¿Cuánto está? Chévere está. Bueno, ¿y has comprado? Si no, yo te habría dado comprando, pero... ¿Tú ya has comprado? Pues esto sí, me imagines, un puñetazo y le mandas a conocer a San Pedro y a la Virgen de la Nube también. ¿Qué es donde está? Pero ya compraste esto. Ah, aquí es solo para poner billetes así grandes nomás. Ya se compró las respectivas velitas. Cada uno de estos colorcitos tiene un significado o sirve para algo. Y bueno, mami, ¿para qué vas a querer esto? Yo para salud, más. ¿Para salud? Ah, sí, no, allá. Ay, ay, ay. La iglesia, ahorita vamos a ir a separar las velitas. Ay. Sí. Primero las tambas. Aquí sí. Vamos a dividirnos cada una de las velitas. El rojo es para fuego, poder, pasión, creación, amor, ayuda o romance, ternura. Ya cuánta ternura se dará mi papá y mi mamá a separar esa vela. Este verde de aquí es para abundancia, fertilidad. Este trae, mamá, necesito para fertilidad, para dejar un bastón de vejez. Y aquí donde que hacen parar las velitas también hay lo que es el agua bendita. ¿No está frío el agua? El agua bendita trae de copia a su casa. Oh, no pasa nada. Vaya, tú me lo paro y voy a volver a tu casa. Ay, Dios.
cansadazo, cansadazo es subir estas gradas de aquí para llegar al santuario de la Virgen de la Nube. Pero vale la pena, 100%. Porque de aquí puedes ver todo a sus ojos, mijines. Solo cáchenme. Qué bello, qué hermosa vista. Y allá al fondo, esa montaña que están viendo ustedes, es el Cerro Cojitambo. Bueno, este lugar es impresionante y magnífico. Si vienen aquí a Sojes y si no visitan el Santuario de la Virgen de la Nube o Santuario San Franciscano, no han venido a Sojes. Y aquí un poquito de datos técnicos. Está ubicado en la Colina Calvario y constituye uno de los centros de veneración mariana más importantes del Ecuador. A este sitio concurren cada primero de enero miles de devotos y creyentes para venerar a la Virgen de la Nube. Lo que más destaca a este Santuario de la Virgen de la Nube es su arquitectura, que consta con escalinatas simétricas, 407 escalones específicamente, de izquierda a derecha. Toda la estructura, e igual que las escalinatas, fueron labradas con piedras traídas desde el Cerro Abuga, donde está una imagen enorme de la Virgen de la Nube. Bueno, solo eso quería contarles sobre el Santuario de la Virgen de la Nube. Así es que ahora vamos a ingresar a ver cómo es por el interior de la iglesia. ¡Let's go! Siempre, siempre cuando venimos aquí a Sojes con la familia, siempre venimos aquí al Santuario San Franciscano a ir visitándolo y pidiendo por la salud. Y aquí con ustedes el altar de la Virgen de la Nube. Está tallada completamente de madera fina, cubierta con oro. Y en el parte céntrica, ahí está la Virgen de la Nube. Ustedes pueden ver eso, mijines. ¡Qué hermosa, ve! Ay, Azojes, Azojes, es una ciudad de ensoñación y leyendas, besadas por el Burgay y el Tabacay, y peinadas con las flores de Peleu, y arrollada con el majestuoso Abuga, y custodiada por el majestuoso Cojitambo, y bendecida por la Virgen de la Nube. ¡Qué bestia! ¡Sale bien poético! Y pues ya estamos llegando, mijines, al centro, al corazón de Azojes, que es el parque central. Primero que todo, vamos a tomar una agüita de sábila para recoger la energía, ¿o no? ¿No vas a ir comiendo nada entonces? Ya, un hito me da. Es un buen desayuno, carachi. ¿Y esto qué es? Desinflamante. Ah, sí, está muy inflado, sí, necesito desinflarme. Vamos a hacer algo que nunca ha hecho mi mamá. Vamos a hacerle manicure a mi mamá. Ven, ven, oye, ven, mami. Ven, no es nada malo. Miren las uñas de mi mamá. Esto es de tanto trabajar, no es que no sea limpia, nada de eso. Sí, sí se baña. ¿Cuántas veces al día bañas, mami? Semana, dos veces. Bueno, aquí estamos en un centro de belleza, en el cual mi mamá por primera vez se va a hacer las uñas. Para que vayas bien hermosa, verás, papi, cosa que de derritirse viéndote. Vamos a hacerle a mami, ve. Tiene un diseño de las vaquitas. Ella que ya es profesional sacando leche de las vacas, pues esto ya queda combinado, pues, cuando vais a agarrar las ubres de las vacas. ¡Wow! ¡Qué bestia! ¿Te gusta o no, mami? ¿Ah? Y mamá, pobre, fea, pobre. ¡Está chévere! Producción también se ha decidido hacerse manicure. Producción tiene limpio las manos, es porque nunca sale de casa, ¿no? ¡Qué bestia, manos! ¡Añiñadas!
¡Wow! Quedado elegante las uñas de producción. Está chévere, date una vuelta. ¿Qué cosa? Mano, mano, está. Cuerpo todo, digo. ¡Qué bestia! ¡Qué hermosa ñaña tengo! Oigan, ¿dónde está yendo? Acá es. Y ahorita nos estamos yendo en busca de sombreros de paja toquilla. ¿Por qué? Que mi sombrerito ya está en las últimas. Y pues por eso necesito un sombrero nuevo. Y qué mejor que comprar aquí, ya que estoy con mi mamá. Que ella es, qué bestia, buenazo para hacer rebajar las cosas. Porque si voy yo solito, me ven la cara. Y me venden el doble siquiera. Así es que vamos en busca del sombrero de paja toquilla. Buenos días. Disculpe, ¿tendría que vender sombreritos de paja toquilla? Claro. Disculpando porque estamos ahorita entregando la paja. Ay, ay, ahorita han estado tirándose la paja en el suelo. O sea, la paja toquilla. Este es en natural y este es en bleachado. Tiene otro proceso. El color de la paja. En cambio, este es ya procesado. Más industrializado eso de aquí. Esto es más al natural. ¿Qué tal está? Está chévere. Está chévere. Pues ponte el blanco. Ahora vamos a ver con este. No, este está flojo. Oh, este será bonito, mami. ¿Qué dices tú? Mírate. Qué bestia, qué sexy me veo. Ahorita mi mamá, como es experta, siempre rebajas las cosas. Y por eso es que vine a comprar hoy día. Ella me va a ayudar. Vamos a hacer negocios aquí. Los 25, porque ya le di 25. 20 años de esto. No, ya los precios fijos, mira. Ya 20 años de esto. 25 cuesta 20. Ya como todo un ecuatoriano, siempre donde sea pide rebajas, aunque sea en donde sea las aunque marcas. Sea 50, sea. 20. No, ya yo les doy en 20. Nos dio en 20, mi mamá es buena. Boxeado sombrero andaba usando para todos lados cuando hacía videos, miren, ven. Pero bueno. Ahorita ya estoy yendo con nuevo sombrero para estos videos que se vienen. Miren, mijines, ya compramos el sombrerito y nos han mandado dando una yapa. ¿Qué es? ¿Una canasta? Aquí para guardar los chiviles, carajo. Gracias. Gracias, Dani. Ya. Así es. Bueno, ahorita, mami, ¿a dónde nos vamos? ¿Para qué? Ya está con hambre. Ya está con hambre, mi mamá. Vamos a ir a comer en el mercado. Hola, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, gracias. ¿Cómo le da un aliento? Sí, yo le pago por ver, yo le pago. Soy internacional, aquí es donde me ven. Amagando, chendo, nadie me conoce ni en mi casa. En estos momentos nos estamos dirigiendo al mercado de azogues, en el cual venden comida de todo tipo y comidas típicas de aquí, lo que es el cuy con pampa, las cascaritas de chancho y el hornado, mijines. Eso me voy a pegar yo. Y mi mamá, no sé, quiere ir a probar un caldito. Y aquí vende de todo, verduras, frutas. Pero nosotros venimos por una cosa en especial, que es la comida. Venga, los nada. Ay, esa nota. Aquí está el hornadito. Aquí está el hornado para oh, y si no hay prueba,
si no hay prueba, no hay jornada. Sí, no, ya ganó mi corazón, ya. Me dieron la prueba, ve. Jornadito con mote. Lo típico y lo tradicional de aquí. Y con rico cuero, miren. El cuerito no tiene que faltar, yo le pago, señorita. ¿Y la preparación? ¿Ustedes lo preparan? Yo misma le preparo. Yo compro el chancho vivo, yo le mato, yo alineo, yo horno, yo hago todo. Ya, déjeme besar sus manos. Buenas, señorita. Tiene un lindo emprendimiento. Ya sabe, cuando usted necesite una preparada para dar su tierra, yo le doy preparando, le voy a dejar ahí en su casa, le dejo sirviendo su tequila. Uh-huh. Ya para mi boda, pues ya se acerca. Exacto, ya. Ahí, ya, ahí, pues, sí, de ley. Puede ser la madrina, eso ya para ir llevando el chancho. Prueba, mami, prueba. Si a ella le gusta, compramos aquí. De aquí va largo, sí. ¿Qué tal está? Caso cerrado, mi gente. Nos vamos a pedir aquí. Primero les muestro mi plato. Es un completo, tiene de todo, morcilla, cascarita, papita, tostado, ensalada, que no tiene que faltar para estar todo fitness. Bueno, 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 a ver si la prueba definitiva, más que menos el cuerito, tiene que estar crunch, crunch. Mi mamá, un caldito de gallina criollo. ¿Qué tal está? Rico. ¿Puede probarse el caldito de gallina criollo? ¡Qué bella! ¡Qué gentil la señora! Ha sido mi seguidora. Y me obsequió, ve, morcillita con cuerito. ¡Qué bella! ¡Hola! Claro, encantado. Deje limpiarme la boca, dar puro graso. Salud a la cama. Hola. ¿Va a salir? ¿Algo que quiera decir? Ah, un saludo a mi prima allá en Chicago. Oh, ya sabes. Sí, ¿en serio? Sí. Saludos para Jessica de parte de Marta y de Memi. Sí. Si vienen a Azojes, sí o sí tienen que probar el hornado de Azojes. Y vengan acá al puesto de la señora Carmita. Estuve atorándome. Me obsequiaron una colita. Bueno, ahora sí, se comió. Hasta decir ya basta, Dios le pague. Miguines, hemos llegado al final de esta hermosa aventura por la ciudad de Azojes. Me sorprendió la gente, la gastronomía y todos los lugares. Espero que a ustedes les haya gustado. No olviden de seguirme en mi Instagram, que les estoy dejando acá abajo. Ahí estoy informando a qué ciudad, a qué lugar, qué estoy haciendo. Ahí van a saber todo de mí. No les canso más. Aquí yo me despido. Kayakama, Shuguatakama, goodbye.